Isaac se ha convertido ya en un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 120 km por hora y se espera que toque tierra esta noche en algún punto de la costa estadounidense del Golfo de México, previsiblemente cerca de Nueva Orleans. En aquella ciudad del estado de Luisiana, la población está ya muy alerta y las sensibilidades están a flor de piel, ya que precisamente el miércoles se cumplen siete años del paso del huracán Katrina. Aquel huracán fue devastador para la ciudad de Nueva Orleans que quedó prácticamente sepultada por el agua, y allí murieron además gran parte de las 1.800 personas que perdieron la vida. De hecho, a día de hoy, Katrina sigue siendo el huracán más costoso y letal de la historia de Estados Unidos. El alcalde de Nueva Orleans decía que no estamos ante el mismo escenario, ya que Isaac es mucho más débil que Katrina, y además decía que la ciudad está mucho mejor preparada. Por ejemplo, cuenta con un sistema de protección de diques en el que se han invertido unos diez millones de dólares en los últimos años y que está preparado para soportar condiciones equivalentes a las de un huracán de categoría tres. Sin embargo, las autoridades insistían en pedir a la población que no subestimen el poder destructivo de este huracán y que no corran riesgos innecesarios. Hagan de su casa un búnker, decía, por ejemplo, el alcalde de Nueva Orleans, que pedía a la población que no se aventurara a salir a la calle y que se preparara para pasar tranquilamente la noche en casa. Mientras desde aquí, desde Miami, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos insistía en que Isaac avanza muy despacio por el Golfo de México y que sus vientos se notan a unos 300 kilómetros desde el centro, lo que quiere decir que va a ser una, una tormenta lenta, que sus efectos se van a notar durante al menos dos días. Desde Miami, Mar Gonzalo para la Agencia EFE.